Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, eres la luz de mis días. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. La alegría, yo te extraño de noche, eres la luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y expresión corporal. Se dice que el tatuaje hace al hombre, pero en realidad el humano hace el tatuaje. Por eso en Rulo Tatú plasmamos lo que tú quieres expresar al diseñar y crear tu idea. Y qué mejor que en un ambiente agradable. Ven y conoce nuestras instalaciones, donde contamos con un equipo 100% profesional y totalmente nuevo. Instalaciones 100% sanitizadas. Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta. O contáctanos al 748-100-2900 y 748-766-1546. Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos, porque no importa cuántos tatuajes tengas, nunca será suficiente. Clínica Mi Familia Si Baby está bajo la supervisión de un grupo de médicos con más de 30 años de experiencia. El director médico de la clínica y este proyecto ha sido seleccionado entre los mejores médicos en Atlanta por 9 años consecutivos. Ofrecemos el seguimiento con médicos si sale positivo. Nadie más ofrece este seguimiento. Doctores aprobados por la Cámara Ejecutiva de Medicina. Doctores con privilegios en los hospitales. Con el precio más económico en Atlanta. Estamos para servir, orientar y apoyar a nuestra comunidad. Éxtasis Radio Tlaxcala y la prendida 96.7 FM Nanacamilpa te presenta Mandaditos Nanacamilpa, donde contamos con una variedad de productos de tienda de tu preferencia. Ofrecemos nuestros servicios en Nanacamilpa y sus alrededores. Comunícate con nosotros y pide tu presupuesto y tu pedido a los números 748-110784, 748-766-0988, 748-106-3698 y 748-107-0985. Somos rápidos, seguros y confiables en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Mandaditos Nanacamilpa. Estás escuchando a la chica Yeye. Ámame, bésame, loco, loquito por tu amor.
sabor de la cumbia. Con caramelo. Venga ese sabor, cumbia. Pues bien, y gente bonita, estamos de regreso y ya, ¿qué creen? Ya tenemos en la línea a Grupo Caramelo. Y pues vamos a saber un poquito más de ellos. Ya se acabó la espera, ya sé que los tuve mucho tiempo ahí. Pero bueno, ya los tenemos aquí y a saludarles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Con quién? Saludos a todos y a todo tu auditorio. Muchas gracias, muy amable. Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Aquí de este lado, desde la Ciudad de México, Marco Medina, de Grupo Caramelo. Oh, qué bien, me da mucho, mucho gusto. ¿Y hay más integrantes por ahí? ¿O platíqueme cómo está? Pues ahorita no hubo la oportunidad, debido a la situación que estamos viendo, de contactarnos, o de hacer una reunión aquí en el lugar de ensayo para estar en la entrevista, pero todos ahorita están pendientes aquí en la aplicación, en la estación de radio, y todos están atentos aquí los de Grupo Caramelo. Ok, bueno, me da mucho gusto. Pues entonces usted es el que nos va a contestar las preguntitas y pues a pasarla bien, porque pues ese es el fin, ¿no? Claro que sí, con todo gusto, lo que la audiencia, lo que todos gusten preguntar, adelante. Pues a ver, dígame, ¿cómo es que comienza el Grupo Caramelo? Grupo Caramelo, ahora sí que empezó, exactamente la agrupación nace en el 2003, en marzo del 2003, ya tiene 17 años, vamos a cumplir 18 años. Oh, mi Dios, sí. Hace poco pues ya empezamos a tener ya más audiencia, ¿no? Ser un poco más, ¿cómo se le podría llamar? Conocidos, vaya. Sí, sí. Ha sido un camino, pues, largo, ¿no? Yo creo como todas las agrupaciones empezamos de cero y la idea es, hacer llegar nuestra música a varios lados y que obviamente pues sea aceptada por todo el público, pero sí se inició en el 2003 y, bueno, pues anteriormente no nos llamábamos Caramelos, empieza a hacer una búsqueda, ¿no? Algo que... Sí, sí, sí. Que identifique al grupo. Sí, sí. Pero a través de los años ya se fue formando la idea de Caramelo, porque iba a ser el grupo de Caramelo. Ajá, en sí. En caso el nombre, pues, yo creo que lo dulce o los caramelos en realidad... Sí, a sí. La mayoría de gente le gustan, ¿no? Sí, a todos. Y es como nuestra música, tratamos de que le guste a la gente y tenemos... Ah, entiendo el nombre, sí, ya le entiendo. Caramelo puede tener un tema dulce. Y pegajoso. Un tema más picoso, pegajoso, exactamente. No, súper, súper. Puede tener un tema más suave como los bombones, ¿no? Más delicado, más amoroso. Sí, entonces sí. Entonces lo relacionamos un poco, ¿no? Con los tipos de temas, que en realidad no solamente nos enfocamos en hacer temas hacia un cierto sector, digamos, romántico o más canciones más fiesteras, más... pícaras, digamos. Sí, sí, sí. Tratamos de darle un poco a todo, un poco de versatilidad y no quedarnos solamente en una línea. Entonces, los caramelos aquí en México pues engloban todo eso. Aquí creo que es el único lugar en México donde hay dulces que pican, ¿no? Entonces, tratamos de darle esa variedad a nuestra música. Sí, sí, entiendo. Ah, bueno, me da mucho gusto y muy original su nombre, de hecho. Y dígame, o sea, ¿usted cuánto tiempo lleva en el grupo? ¿Si comenzó en el grupo hace 17 años o qué parte del equipo es usted? Bueno, aquí mi función, yo soy el fundador. De hecho, lo empezamos mi hermano y yo, pero ya después de unos años mi hermano siguió otro camino. Y prácticamente yo me quedé como el responsable de la agrupación desde el 2003 a la fecha que ya estamos, 2021. Llevo la dirección del grupo, toco el piano y soy el que hace las composiciones de la agrupación musical. Como por ejemplo, La Niña Quiere Boom Boom, un tema súper emotivo, me gusta mucho lo que tiene mucha como adrenalina y así, ese de quién fue la idea, quién lo hizo. Este tema es de mi autoría, tanto letra como musicalización. Oh, wow. Y sí,
Sí, de hecho la mayoría de los temas que hemos dado a conocer poco a poco a través de estos últimos 2-3 años han sido totalmente originales del grupo Letras y Música. Ajá, o sea que no tiene covers y así. Mire, espérame, no me conteste más. Vamos a otros temitas y en unos minutitos regresamos. ¿Qué le parece? Claro que sí, con gusto. Bien, pues en unos momentos estamos con usted. Pues bien, mi gente bonita, como saben, ya estamos con Grupo Caramelo, pues sabiendo un poquito más de ellos, así es que por favor no se despeguen porque hay muy buen chismecito. Bien, pues a continuación los dejo con Los Genuinos, Limosnero de Cariño, Último Brindis, Varita Musical y Regresa a mí, The Gustens, El Imaginante. Y pensar que un día yo tuve aquí lo más bello de mi vida. Pobre tonto, no pensé que de amarme se cansaría. Y tú siempre, amigo. Ciego nunca vi el amor que me ofrecía. Fui tan sordo, no escuché decir cuánto me quería. No esperé un final así. Hoy su ausencia me Puebla. Los Genuinos. Y esto es para ti. Vas a casar, yo no quiero ni pensar.